Lo que quiero hablarte en esta mañana es sobre cómo administrar la visión que Dios nos ha dado. Y para adquirir correctamente la visión es necesario trazar metas. Metas y tener una correcta disposición para alcanzar la meta. Si usted hoy no tiene meta y usted no entiende o no tiene una visión, usted está en problemas. Usted necesita la visión de Dios para su vida y usted necesita establecer metas para concretar, para tener propósito y para ir caminando en la bendición de Dios. ¿Cuántos tienen una visión? ¿Y cuántos tienen metas sobre esa visión? Hay dos palabras que quiero hoy en esta mañana que se nos queden grabadas en nuestro espíritu. Uno es la palabra intentar y otra es la palabra determinar cosas. La gente que vive intentando nunca logra nada. La persona que se determina a hacer las cosas son aquellas personas que Dios bendice y Dios le da logros. Nunca se escribió ningún libro sobre aquel que intentó vivir y por eso le dieron un premio. No, no, no. Los que son bendecidos por Dios son las personas determinadas, determinadas, determinadas. La palabra determinación. Determinación, no intento. Si usted vive intentando cosas, usted desátese de esa palabra hoy. Porque eso no le va a traer bendición. Usted se tiene que determinar. Y cuando uno se determina a conseguir una visión y estableció metas para conseguir esa visión y se determina, va a tener oposición. Cuando alguien está determinado a hacer las cosas de Dios, va a tener oposición. Fíjense en que, número uno, vamos a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24. Dice la Escritura, 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24, dice la Escritura en forma de pregunta, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Dice el verso 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo escribe esto a los corintios y hay algo muy importante en esta palabra que la vamos a ver en esta mañana. O sea, diga conmigo, para maximizar mis dones y habilidades, tengo que tener disposición. Hoy usted va a recibir disposición, un espíritu de disposición es lo que usted necesita. ¿Cuántos necesitan disposición? Porque usted puede ver la visión, usted puede ver las cosas que Dios quiere hacer con su vida, pero usted no tiene disposición. Número uno, usted necesita tener disposición para alcanzar las metas. Diga conmigo, disposición para alcanzar las metas. Escriba, si usted trae ahí para escribir, escriba, porque si usted recuerda esto y después lo mastica esto, lo digiere, lo va masticando durante esta semana, Dios le va a bendecir. Dios le va a bendecir y Dios le va, ¿sabe qué? Dios le va a dar. Dios le va a dar algo nuevo, porque para eso estamos predicando la palabra en este domingo. Para recibir algo nuevo de parte de Dios y hacerlo correr en nuestra vida. Hay algo importante que aquel que tiene metas, diga conmigo, la persona que tiene metas tiene asegurado el éxito. Porque tarde o temprano Dios te va a dar la victoria cuando estás caminando sobre metas para alcanzar un propósito. Entonces, número uno, hoy estamos hablando la palabra, no a nivel iglesia, a nivel ministerio, estamos hablando la palabra a nivel profesional, a nivel familia, a nivel lo que usted se imagine, lo que usted se imagine, todo lo que hace a la vida, esta palabra es para eso, no es para decirle, hermano, usted tiene que irle a predicar el evangelio a fulano. Hermano, tiene que ganar alma. No, 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 olvídese. Olvídese de eso. Eso lo tiene que hacer, pero ahora olvídese de eso. Esto es lo que estamos ministrando en esta mañana, es una palabra para direccional para su vida que le va a ayudar en lo que usted... ¿Cuántos tienen en el corazón, por ejemplo, formar una pequeña empresa? Esta es una palabra para personas así.
Ahora, usted puede decir, sentarse así y decir, bueno, pero no, esto no es para mí. Pero son principios que le pueden servir para usted superarse en la vida, porque Dios es superación. Siempre Dios nos va superando, nos va llevando hacia adelante. Número uno, necesitamos tener un programa. Número dos, sobre ese programa, fijar un curso y respetarlo. Número tres, trazar planes y ejecutarlos. Es mucho trabajo, ¿no? Algunos me miran, pero ya empezamos con demasiado trabajo. No, no, pero el éxito te demanda. ¿Cuántos quieren tener éxito? El éxito te va a demandar siempre. Te va a demandar y va a hacer que te vuelvas una persona determinada, no que intenta. Persona que intentan hoy esto y lo dejan. Intentan lo otro y lo dejan. Intentan aquello y lo dejan. Intentan lo demás allá y lo dejan. Esa persona no va a resolver, va a terminar confundida en la vida porque no tiene determinación. Si la persona sabe que Dios le mostró algo, debe determinarse para trabajar sobre eso, porque a pesar de las oposiciones que tenga, tarde o temprano Dios le va a dar la victoria. Por eso que vamos a tener que trabajar en disciplina con nosotros mismos para saber mantener el ánimo. Aunque el conflicto sea grande, sabemos que la palabra es verdadera y en esa palabra nos vamos a posicionar y vamos a tener la bendición tarde o temprano. ¿Cuánto creen esta palabra? ¿Lo están creyendo? Número cuatro, avanzar directamente hacia la meta, que nadie te distraiga. Cuando escuchaste la voz de Dios, Dios te dijo que es para allá, no escuches otras voces. Que venga alguien y te diga, no, pero de repente no era que ir para el otro lado. No, 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 yo sé que es para allá. Yo no voy a escuchar otras voces. Yo sé dónde está mi dirección, yo sé dónde Dios me habló, yo sé cuál es la visión, yo sé a dónde voy. Aunque venga la oposición, yo no voy a caer en la tentación de escuchar otras voces que me digan, equivocaste el camino o tal vez era para la derecha. Porque yo estoy seguro, Pablo dijo, yo sé que, y estoy seguro que Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No le cabía ninguna. Él sabía que Dios le había dado una palabra. Número 5, saber a dónde ir y saber que vamos a llegar. Porque muchos saben que están yendo, pero no saben dónde van a llegar. La visión de Dios en nuestra vida es que Dios te va a mostrar cómo comenzás tu empresa y cómo la vas a terminar, cómo la vas a hacer funcionar. Porque Dios, cuando te da una visión, te da el comienzo, pero también te da el fin. Te va a acompañar en el trayecto, si sos determinado, te va a acompañar en el trayecto, pero nunca Dios te va a dar un principio, pero no un fin. Dios te da la visión terminada. Dios te da la visión terminada. Por eso que las personas de fe saben cómo comienza la cosa y saben cómo termina. Y las personas que están al lado de una persona de fe no entienden ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no tienen la visión completa de lo que Dios le mostró. Pero cuando tenés la visión completa de a dónde Dios te va a llevar, ahí te enfocás y vas llegando de meta a meta. No una meta de acá al fin, sino partir la visión en cuatro pedazos. Donde vos puedas tener una meta de llegar hasta ahí, luego alcanzar otra parte, porque así vamos, de paso a paso. No puedes comenzar y terminar allá. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos quieren en este tiempo levantar una empresa? Cuatro, cinco. Estos son principios. Estos son principios. Una empresa puede ser fabricar churros. Primero empezás con 50, después con 100 y después con un camión. Ahí cerca de la radio donde vamos con el hermano Javier, llegamos a las 10 y media de la mañana para hacer el programa a las 11 y hay un tipo ahí con una camioneta y tiene una parrilla, el tipo en el medio del warehouse, la puerta del warehouse. Y cada vez que yo me bajo ahí, a las 11 de la mañana, hermano. Y ese olor, esa cosa ahí. Y la otra vez le dije, hermano, me va a matar un día de esto acá. Porque entro con un hambre a hacer el programa de radio y el tipo está formando su empresa ahí afuera. Y resulta que está cocinando la comida, haciendo el asado y después lo distribuye en un montón de oficinas por allí y le lleva la comida calentita. Y yo le dije, que Dios te bendiga rápidamente y montes el negocio, porque si sigo así me vas a matar un día de esto, porque ese olor a las 11 de la mañana. Pero yo sé que ese hombre va a tener una empresa.
Y la comenzó haciéndolo así, pero el hombre no está viendo lo que está haciendo ahora. Él ya tiene su local en la cabeza, él ya tiene su local en el corazón, él ya tiene ya el restaurante. ¡Gloria a Dios! Amén. Hoy está en esa situación, pero él sabe a dónde va a llegar. Amén. Y eso es lo importante. ¿Cuántos saben a dónde van a llegar?